Desabasto y encarecimiento de productos es la consecuencia que se espera con la aplicación de mayores aranceles a la importación de productos de Estados Unidos. El jefe del Departamento de Economía, Germán Palafox, indicó que un primer impacto es que más aranceles significa que el precio del producto, si entra a la economía, es más caro, lo cual generará procesos inflacionarios o la sociedad difícilmente lo consumirá, o bien dijo que sea tan alto el costo del producto que se importe que no logre entrar al mercado mexicano. Tenemos problemas de producción y de abasto de estos bienes. Traería como consecuencia que los precios de esos productos, por la escasez del mismo, logran incrementarse los precios. Yo, yo siento que fue una decisión poco reflexiva, muy apresurada parte del gobierno federal. En un momento donde la crisis está impactando muy fuerte, no se debe de cerrar la economía. Agregó que la señal al mercado es que aquellos que tienen una producción jugarán con el proceso de especulación. Con imágenes de Gerardo Trejo, Noticias Telemax, Marta Gramón.